Los integrantes de la banda La Ejecutiva se han solidarizado con Luis Coronel, quien confesó en exclusiva ante nuestras cámaras al Rojo Vivo que él teme que su querida mamá sea deportada a México, porque como él mismo dijo, ella no tiene sus documentos en orden. Los músicos nos dijeron que ellos también temen que algunos miembros de sus familias sean echados de Estados Unidos, estando las cosas como están. Vamos con Magali Ayala a México, que tiene sus testimonios. Magali. Así es, María Celeste, pero déjame decirte que también los integrantes de la banda La Ejecutiva, también ellos han hecho un examen de conciencia sobre las cosas que muchos compatriotas o los latinos en general, ellos creen, incluyéndose ellos también, que han hecho mal. De hecho, uno de los integrantes nos decía que incluso fue deportado 14 ocasiones, 4 fue detenido, 10 él mismo se entregó, y él ahora dice que incluso ha contribuido al enojo de Donald Trump. Banda La Ejecutiva llegó a México para promocionar su nuevo sencillo titulado Si me tenías. Y bajo ese contexto, hablamos del ambiente de preocupación que ha generado el endurecimiento de las nuevas formas de aplicar las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump. El caso de la mamá de Luis Coronel pone el dedo en la llaga sobre el ambiente tenso que hoy se vive en los Estados Unidos. Pues que le pidas a Dios que todo esto, junto con tu mamá, se pueda resolver, pero tomando cartas en el asunto, ¿no? Él es un ejemplo de muchas situaciones, de muchas familias en Estados Unidos. El miedo latente de Luis Coronel es algo que Gerardo Corrales, vocalista del grupo, comparte, pues también teme que miembros de su familia sean deportados. Sí me da miedo, porque nosotros venimos de una familia muy humilde, que pues se crió en el campo, en el rancho, pastoreando vacas, y siento yo que no queremos, ellos no quieren volver a lo mismo, pues. Ellos están viviendo una vida a gusto, comen bien, visten bien, eso sí, trabajan mucho, pero creo yo que no tienen miedo a eso, a regresar a lo que eran antes. El también vocalista Miguel Camacho recuerda que llegó a los 17 años a Estados Unidos, donde por inmadurez cometió faltas que lo llevaron a ser deportado 14 veces, y de lo cual hoy se arrepiente. Yo fui uno de los que fui a portarme mal, a lo mejor contribuí al enojo de Donald Trump hoy. Alex Villarreal exhorta a nuestros paisanos a que reflexionemos. De repente a veces no nos gusta seguir las reglas. Nosotros, que me ha tocado ir a eventos por allá de trabajo, salen borrachos, salen tomando, manejando, causamos accidentes, y desafortunadamente pues estamos como tachados por el gobierno de Estados Unidos, que nos gusta el desorden, ¿no? Él también, vocalista, cree que los latinos pueden demostrar al gobierno que quieren estar legalmente en ese país. Bueno, María Celeste, también Alex Villarreal nos decía que él tiene un permiso de trabajo, que él espera que cada 6 meses pueda renovarlo, y él está haciendo las cosas bien para un día quedarse en ese país. Por su parte, Miguel Camacho, el otro vocalista, nos decía que va a cumplir 5 años de que lo deportaron y nuevamente quiere volver a intentarlo haciendo las cosas correctamente. Muchísimas gracias, Magali. Estos son momentos difíciles para todos los que temen la separación, claro, de las familias. Por eso estamos tratando de llevarle siempre la información aquí en El Rojo Vivo. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Ven!